Bueno, lo de Matías Zúcar. Hablan de $350,000 más un partido amistoso. ¿Cómo para? En fecha FIFA para que recaude Manucci todo el local en un encuentro contra Alianza Lima. Ahora, como está Manucci, no sé cuánta gente puede ir a verlo. Pero bueno, claro, irán a ver los hinchas de Alianza de Trujillanos, irán a ver a la Alianza Lima y no Manucci. Pero qué mal andan los trujillanos, ¿eh? Sí. Andan muy mal los trujillanos, tanto Manucci como la Universidad César Vallejo con sus problemas. Y además Matías Zúcar creo que es un buen delantero, espero que explote, ya tiene también una edad para explotar, porque cuando apareció Matías Zúcar, flaco, me dio mucha ilusión verlo en reserva, cuando todavía Movistar, en esa época Movistar Deportes, apoyaba el torneo de reservas, y Gol Perú también, porque ahora recuerdo que lo que pasa a veces entro en una confusión. Yo he transmitido reserva para Movistar Deportes y he transmitido reserva para Gol Perú. Claro. Cuando aparece Matías Zúcar, estaba en Gol Perú. En Gol Perú. La reserva. Y esa reserva era una reserva potente, o sea, los partidos se veían. Y Matías Zúcar me impresionó cuando lo vi un partido con la U en el Monumental. Era tiro técnico. El Bundi le ganó. Es técnico. Sí, claro. Me impresionó su técnica para hacer un 9. No tiene mucha movilidad, pero aguanta bien de espalda, tiene el buen zurdo. Recuerdo que Muni le gana a la U en un partido de reserva. Y ahí lo empecé a seguir. Acá después llegó a primera, 2019, titular con el Chino Rivera. Era el chico este, el Rodrigo Vilca, que ya no recordaba su nombre porque ha desaparecido. Vilca era Sociedad con Zúcar. Hasta ahí todo bien. Conozco yo a su empresario inicial, ahora ya cambió de empresa. Él empieza con Oscar Balbuena y me parece, con todo respeto, porque Oscar Balbuena lo considero una persona inteligente, pero me parece que se equivoca en llevarlo al fútbol de Austria. Sí. Yo creo que ahí hay una equivocación. Yo también dije que ahí fui muy crítico con él porque, a ver, económicamente fue bueno, deportivamente no lo fue. No lo fue, exacto. La pregunta que ha establecido hoy la gente de redes sociales, la llegada de Zúcar a Alianza Lima dificulta. Se me ha puesto así, ¿no? Dificulta. Dificulta. ¿Una posible llegada de Herrero? Sí. Porque, a ver, la gente dice sí, 68%, ¿sí? Y ahora 70% sí, 30% yo no. Yo voté que no, para mí son operaciones. ¿Tú crees que no? Pero, para mí son operaciones distintas. Pero vamos a preguntarle al público, el público va a estar en 70-30. ¿Por qué yo creo que sí? Sumamos a Hernán Barcos, que está haciendo goles de nuevo, doblete, inicia el clausura con doblete, goleador del clausura ya. Después tienes a Cecilio Waterman. A Aquaman. Van dos. Tienes a... Por ahora tienes a De Santis. Seguramente lo van a prestar. Pero a hasta ahora, Yeriel De Santis está en Alianza. Después tienes a Víctor Guzmán. Y Matías Zúcar es el quinto delantero central. 5-9. Paolo sería el sexto 9. Ya, Vicente. Oh, prestan a De Santis. Quedamos en 5, si va Paolo, ¿no? Prestan a Guzmán. Quedan en 4. O sea, la idea que sería tener Guerrero, Zúcar, Barcos y Waterman. Sería esa idea. Y a Guzmán y a De Santis los prestas. ¿Y Sabac? Para que le des un espacio a Paolo. ¡Ah, y Sabac! Entonces son 7. O sea, 7. Vas a tener con Paolo el séptimo. Pero dígame, no seas malo, ya, pues. Son 7. Pero a ver, dígame, ¿cuánto juega? Sí, tiene 7, pero no juega ninguno. Pero el único que juega es Barcos. Pero está jugando Sabac. Ya volvió. Tú dices que se va a volver a lesionar. No sea. Después Waterman. También. Tendrá que volver a jugar. Waterman. Tengo entendido yo que también está con una molestia. Ya, pero a lo que voy es, flaco, no te, es una superpoblación de 9. Sí, claro. O sea, yo me olvidé de Sabac, mira. O sea, pueden jugar sí, Matías juega, Zúcar y Barcos, Matías Zúcar y Guerrero, Guerrero y Barcos. Ya, y Sabac y Waterman. Están lesionados. De Santis. No, De Santis lo tiene que prestar. Guzmán. Guzmán no va a jugar nunca en el S. Pobre muchacho, ¿eh? El 9 de la selección sub-20 de enero del otro año no va a jugar, increíble. Increíble. Matías Zúcar, ¿es un buen refuerzo para Alianza? Esa es la pregunta del público, que la vamos a extender, pero nosotros vamos a opinar ahora. ¿Para usted es un buen refuerzo? Para mí, no es un jugador hoy necesario en Alianza. Yo creo que Alianza tiene a Barcos, tiene a Waterman, para el medio local. Y además, con todo respeto, porque yo a Matías Zúcar lo pedí un momento para la selección también, que le den una oportunidad. ¿Cómo? O sea, yo tengo una increíble simpatía. ¿Cómo simpatía? Le soltó la mano a Zúcar, pero, le hizo así. ¿Se acuerdan? Acá hizo encuestas, sí, ¿se acuerdan? No, le ganó a Paolo. Zúcar o Paolo. Zúcar o Paolo. Pero escucha, Matías Zúcar. No, escúchame, Matías Zúcar es un buen delantero.
Pero pregunto, ¿es una necesidad prioridad para Alianza si tiene tantos nueve? Y además Matías va a tapar a un nueve con proyección que es Guzmán. Pero si usted me hablaba de que era Davor Zucker... No, nunca he dicho eso, no mienta. Entonces ya, si es... O sea, usted quiere distorsionar lo que he dicho yo. Titular. Yo creo que es un chico con condiciones, pero nunca he dicho eso. A Paolo sí. Al Paolo de hoy, no debería estar en Alianza. Ya, le digo, si usted tuviera que contratar un nueve, ¿a quién contrata? ¿Zucker o a Paolo? A Zucker. Lejos, sí. Lejos. Sí, es que Paolo, escúchame, Paolo, el mejor 9 de la selección en la historia, no está ya en ese nivel. Y Zúcar todavía puede dar algo más. Es un equipo con 25, 26. Hay nueva encuesta. Otra, pero ya cambió su encuesta. Alianza Lima, ¿necesita Zúcar, sí o no? Yo creo que no ahora. 67% está conmigo, ¿ah? ¿Eh? No. Sí, 33%. Que sea un buen delantero, que sea un buen muchacho, que aunque no me gustó su actitud, no me gusta cuando un jugador se bajó de un partido, porque seguramente él pensaba que lo podían hacer ingresar por el hermano y no tenía contrato con Alianza. No debió salir en lista si pasaba eso. No bueno, debió salir pero en por lista. Lo menos dijo, me sentí, o sea, no hizo el papelón que hicieron los otros. Sí, pero igual está mal. Igual está mal. Sí, claro. Igual creo que eso no debe hacer un futbolista profesional. Pero si le dan una oportunidad... Brian, necesitamos un 9 a pesar de tener varios en la plantilla porque no hay ni uno que pueda anotar. ¿En qué equipo? En Alianza. En Alianza. Una pregunta, usted no ha contestado si Zúcar es necesario en Alianza o no. Para mí sí. Ah, sí es necesario. Sí, o sea, ¿tú no crees que está súper poblado la posición de 9? Yo creo que está súper poblada, pero creo que son jugadores juegan que... Juegan 2-9. Puede jugar 2-9 en Alianza. Mira, Alianza tiene a Barcos. ¿Te he dicho? Tiene a Guzmán. Y a Barcos, Guzmán. Waterman y Sabac. 4. Tienen lesiones que en el cuerpo médico entienden... pueden ser prolongadas. A ver, no están lesionados, pero han tenido lesiones que se pueden recrudecer. Son de cristal. Entonces, en Alianza, por ejemplo, la vez pasada entró Sabá 15 minutos, 20 minutos. Uno se daba cuenta que Sabá estaba falto de ritmo y se da cuenta también que... Que se aguanta. Y es propio de también. Del temor. Claro, o sea, lesión en el tobillo es complicada. Entonces, en Alianza dicen, escúchame, si no traemos otro 9... Y si nos lesiona Sabac y Waterman, ¿quién juega, hermano? Yo sí y ya creo, les ha pasado. Claro, porque... yo sí creo que Quevedo... A mí sí me parece una cosa. Es Serna, que era un delantero distinto. Sí. Y Quevedo reúne todas las condiciones. Y además se llama Kevin también. Ya jugó en Alianza. Recuerdo un gol de Chalaca que le hace a Cantolao, creo, en Alianza. Quevediño. Quevediño es un golazo Huancayo. Su problema de Quevediño es su conducta. Ese es el problema de Kevin Quevedo. Y yo le puedo decir cuál puede ser otro problema. Claro, si no sería... sus asesoramientos. Yo sí, le digo, lo asesoran muy yo mal. Conozco a su papá. Yo conozco mal. A Willy Quevedo. Willy Quevedo, su papá, fue un extremo derecho que jugó en Chalaco y en Muni. Y creo que el papá no supo llevarlo bien en el sentido que lo sacaron de Alianza y se perdió. Entonces, Kevin Quevedo tiene todas las condiciones, creo, para reemplazar a Serna. Porque puede jugar de extremo y de lateral pues. Volante. Sí. Podría hacerlo como Serna, aunque lo vas a desperdiciar igual, como desperdiciaban a Serna. Y delantero, de segundo punta. Delantero. Tiene mucha movilidad y tiene gol. Sí. O sea, cuando él lo centralizas, Quevedo tiene gol. Ayer jugó, vi el partido. Ayer vi los dos partidos, 60, ¿en verdad? 60, ¿no? Jugó 60 sí, minutos. Sí, 68 minutos. Ayer vi los dos partidos. Vi el de, pero vi completo el de Advíncula. Ya. Que hizo una buena chamba defensiva en el 0-0 de Boca. Ese Merentiel también se perdió varios goles. Muy elogiado Advíncula ayer, ¿eh? Sí, es que no por atacar, sino por la forma. Primero que metió patada. Le sacaron una amarilla por una acción temeraria contra este chico joven. Hay un delantero por izquierda de 18 años que tiene Independiente del Valle. Ya, Kenny Arroyo, el número 50. Él le metió un viaje. Claro, pero aquí le tiene razón. Tocó primero pelota. O sea, tocó la pelota con la derecha y con la izquierda lo barrió. Y llegó carne. Por juego temerario le sacaron a María. Y con María jugó todo el partido. Defensivamente muy bien Advíncula, muy bien, porque ese Arroyo es picante. Entonces lo supo controlar, pero no atacó mucho. No salió tanto desdoblando en ataque. Y en el caso de Quevedo... Advíncula en Argentina. Sí, Quevedo tuvo dos o tres salidas por derecha interesantes, pero no terminó bien el centro buscando a Fajardo, al chico que jugó en Cusco. A John Fajardo, ¿verdad? Claro, que está con él. Pero ¿y el arquero de Católica es el arquero de la selección venezolana? Romo. Daniel Romo, sí, lo vi. Buen arquero, ¿ah? No vi todo el partido, ¿ah? Porque me costó ver los dos. En no, el pero, sentido, sí. Pero buen arquero, Romo, ¿ah? Sí, sí, sacó un par importante, ¿ah? Vi a primero que el equipo de Félix, a pesar que perdió 2-0, intentó atacar, ¿ah? Sí. Y Quevedo le metieron un pase largo, donde tú ves que Quevedo pues, es rápido, tiene tranco largo. Yo creo que Quevedo ayer por lo menos jugó en un sistema 4-2. No, jugó... Estoy viendo Independiente de Boca, lo tengo apuntado acá en mi viejo cuaderno.
4-2-3-1. Jugó por derecha. Sí. Pegado a la banda, se centralizó poco. Pero yo creo que Quevedo sí podría venir a Alianza y ser una solución. Ya, en lugar de ya, vamos a la pausa.